Como pez en el agua vive por estos días nuestro protagonista, quien siente especial simpatía por el ganado caprino. Fueron las cabras su primera fuente de alimentación y ahora el centro de los estudios, con vistas a su tesis para optar por el título de doctor en medicina veterinaria. Iniciar por la genética caprina abrió las puertas a un ámbito poco explorado por Alberto, quien se interesó por identificar las razas lecheras y carniceras de chivos, así como los cruzamientos logrados en busca de productividad y adaptación. El joven recibió la alerta del peligro que se cierne sobre la raza criolla de Cuba por el cruce indiscriminado de esa estirpe y supo de las amenazas que tienen el resto de los patrones raciales por el elevado índice de consanguinidad. Por fin despejé una duda que siempre tuve acerca del ganado ovino y el caprino. Ellos están incluidos dentro de las especies menores, pero existen características muy diferentes entre sí. Hasta la forma de desarrollar la reproducción. El ganado caprino tiene sus características. Desde el punto de vista anatómico, es totalmente diferente. El caprino tiene cosas que lo hacen muy diferente al ovino en cuanto a su morfología. El caprino siempre tiene una cola corta, que es una de las cosas que las diferencia. Incluso el pelaje es diferente, la composición de la ubre es diferente. Desde el punto de vista genético, el número de cromosomas también es diferente. Por lo tanto, aunque se habla de ganado ovino caprino, son especies totalmente diferentes. La primera, en el caso del ovino, tiene hábito de pastoreo. Sin embargo, el caprino tiene hábitos de ramoneo para acopiar o cosechar sus alimentos. Desde el punto de vista reproductivo, tienen épocas reproductivas también diferentes. En el caso del caprino, la pubertad aparece más tardíamente que el ovino y las épocas de cubriciones también aparecen más tardíamente. Justo ahora tendré la posibilidad de estudiar el comportamiento de la reproducción caprina. Es cierto que mucho me ha explicado mi papá, quien a veces permite alguna intervención mía en los trabajos de parto de las cabras. La reproducción de las mismas es una vez al año, en los meses de calor, julio, agosto, porque ellas son temporales, según el calor es que caen en celo. Esta especie tiene como característica reproductiva que es una especie estacionaria. Son fotoperiódicos de días cortos. Por tanto, y además, tienen una época en la que no caen en celo, están en anestro. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es sincronizar esos animales en el periodo de febrero a marzo con el objetivo de obtener partos en todo el año, diferirlos, como decimos, que todo el tiempo ocurran partos. Confiaba mucho el comandante en esa ganadería, porque es una ganadería que su reproducción es corta. Al ser su reproducción corta, su multiplicación es muy rápida. Mantenemos estabilizada toda la producción, o sea, gestaciones, partos, por tanto, producción de leche en todo el año en la UVB. Tenemos el caprino, el cuartonado. Entonces, cuando la hembra está en celo, lo atrancamos con ella y a monta directa. Tengo 100 chivas reproductoras, 3 machos y un celador, porque es quien cela las chivas para reproducción y después le echo el semental. Cuando ya están, porque el semental no está junto con las chivas ni las carneras, viceversa. Y entonces, cuando se encelan, el celador es para que las encele. En la cabra, el celo se manifiesta, se observa la cola a veces inclinada, moviéndose. Siempre es bueno tener un macho como recelador que te pueda ayudar a ver las características de una hembra en celo. Cuando pasa, el macho se manifiesta, levanta el labio superior, empieza a olerla, empieza a querer montarla, empieza la libido, aumentarle el macho y ya puedes ver la detección del celo por las feromonas que desprenden las hembras. Entonces ya ella se deja montar, es la,
una característica que puede también algunas secreciones filantes que salen por la uva, con los brillantes. ¿Sí? La cabra es un animal que rápidamente se percata a alguien que ya lleve tiempo con esto cuando ellas están en celo. Al inicio nosotros hicimos celadores, hicimos desvío del pene, pero eso ya no vimos que no era necesario, porque la cabra prácticamente no hay cerca. Cuando ellas caen en celo, mueven demasiado la cola, no comen, están incómodas. Entonces cuando nos percatamos de que eso pasa, le hacemos dos servicios, uno por la mañana y uno por la tarde. Y generalmente siempre pasa por encima de un 84% en esos servicios que no fallan con ese sistema. Cuando llega la época del celo, los sementales están lejos de las unidades. Se traen a la unidad y según la raza, uno la acerca. La monta se hace directa, ¿entiendes? No, una cabra alpina con un semental alpino, una cabra tojenbel con un tojenbel y así. Se anota su identificación para así tener una clasificación de cada animal, ¿entiendes? En nuestro país, la época donde se agrupan la mayor cantidad de estros o de celos está entre agosto y septiembre, a diferencia del ganado ovino que se produce entre junio y julio. Eso, por supuesto, al tener la misma duración de la gestación, logra partos en épocas diferentes y destetes en épocas diferentes. La reproducción es con monta dirigida y ahora estamos empezando a aplicar la inseminación artificial. Ya tenemos 50 cabras, me dieron el termo y compré el semen y empecé a inseminarla y ya tengo 50 inseminadas. A través de la inseminación y la monta es dirigida con los sementales que están ahí, monta dirigida. Cuando se confirma la gestación, a la cabra se le da seguimiento para llevar a feliz término el parto. Sí, sí, usted puede creerlo o no, pero estas hembras se estresan si no tienen un manejo adecuado. Esa gestante tienes que ponerle el ojo arriba y tenerla acuartonada aparte ahí, cuando tengan los días de parir, ya, porque uno le coge fecha. Y ya, cuando ya están los días de parir, ya uno tiene que acuartonarla para que para ahí cómodamente, buscarle todas las condiciones posibles. Porque el cuidado de la cría empieza ahí. Cuando la cabra se gesta, que ya aquí nosotros cuando cumple 3 meses, ya son animales de gestación, ya son animales son separados, tienen una alimentación balanceada, superior a la que tienen las otras cabras, para que bueno, lleguen al momento del parto en buen estado de salud. Puedan producir más y den buenas crías. Durante la gestación, los niveles de progesterona que se producen, hormona que es la que custodia todo el desarrollo de la gestación, solamente se produce a nivel de ovario en el caprino. Sin embargo, en el ovino se produce a nivel de ovario y a nivel de la placenta. Es por eso que los animales, que los caprinos, abortan con mayor facilidad ante cualquier estrés. El periodo de la gestación es bueno. Se ha hecho un buen trabajo con ella. Hay pocos casos que haya que ayudarla, vaya, que puedan tener retención de parto, que tengan problemas de deficiencia al parir. Llegando bien a la hora del parto, ella es muy poca posibilidad que tengan problemas a la hora de parir. El caprino tiene características de su fisiologismo reproductivo en los cuales cualquier tipo de estrés, tanto alimentario como estrés provocado por una enfermedad determinada, puede terminar con la gestación a través de un aborto, que no en el caso del ovino. Es más frecuente ver abortos en el ganado caprino que en el ganado ovino. La reproducción de la hembra caprina tiene características que difieren del resto de las especies menores. Son fotoperiódicos de días cortos. Por tanto, y además, tienen una época en la que no caen en celo, están en anestro. Un adecuado manejo de la gestación garantiza el éxito del parto. Cualquier tipo de estrés, tanto alimentario como estrés provocado por una enfermedad determinada, puede terminar con la gestación a través de un aborto. Entre los campesinos se promueve el uso de las tecnologías reproductivas. Empezando a aplicar la inseminación artificial. En la finca tenemos unas cuantas cabras gestadas y más o menos por la fecha, muchas están a punto de dar a luz. Y creo que algunas traen más de un cabrito. Puede haber dado algún parto distórico, pero
generalmente es para ensobre. Mientras menos uno puede asistir, mejor, porque a veces lo que puede provocar algún distocio, algún problema, es mejor dejarlas bien. Bueno, si presenta algún problema, si hay que intervenir, observarla bien, cómo viene el cabrito, si viene en la buena posición, si, bueno, ya se demora más el tiempo, entonces sí hay que intervenir y, bueno, ayudarla. Yo he asistido aparte porque he tenido que sacárselo, porque no he podido pararlo. Chivos que vienen al revés, con las manos para atrás, y hay que enderezarlo, sacárselo. Esta es la primera vez que yo asisto así a un parto de una cabra y además tan trabajoso porque por lo general yo las vigilaba y siempre los tenía yo solo, quizás los tenía que hablar un poquito, pero no tanto como hoy. Al parto cuando ocurre se le da atención al parto y ahí, bueno, el técnico observa las características que tiene la cría y ahí mismo junto con los trabajadores de la unidad le suministra el calostro que ayuda a aumentar la vitalidad del cabrito. Hay veces que no rompe la bolsa y entonces ahí hay líquido. Si usted no lo ayuda a quitarle la bolsa, porque la madre lo asiste, pero como es una madre primeriza, ella no tiene esa experiencia a la hora del parto y hay veces que se demora un poquito en asistir al neonato, ¿no? Entonces lo que hacemos es sacarlo de la bolsa y limpiarle las secreciones que tienen en el morro para que no haya una aspiración de ese líquido y que pueda haber una neumonía o una muerte por asfixia. A veces no la podemos ni auxiliar porque paren por la noche y usted llega por la mañana a la chivería, cuando llega tan paría ya, se recoge, se trancan en los bolsos, se pela la chiva, se le marca, se le pone una chapilla que la cría. Eso es referente a la maternidad. Bueno, las crías cuando nacen, lo primero que se hace es observar su vitalidad. Y después la cura del ombligo también se le realiza. Se le corta el ombligo para que no esté en contacto con el suelo. Se le presiona por unos minutos para que haya hemostasia y que no vaya a haber un sangramiento. Y después observar que, bueno, que ese calostro se dé por lo menos 3 o 4 días de la misma madre hasta que ya después pasa la otra alimentación que se le da. Ya después las crías se mantienen 90 días con la madre y se va haciendo un escurrimiento de las mismas para la producción de la leche. Y después a los 3 meses se destetan las crías, van a otra nave, la nave de desarrollo, y nosotros seguimos 6 meses más ordeñando, 7, 8 meses según, hasta que las mismas vuelven a caer en celo. Vuelven a caer en celo y volvemos el mismo sistema así todos los años. Se dice de las cabras que hacen muy favorable la conversión de alimentos consumidos a leche. No así lo que aportan en fibra, pero, escuchen bien, pueden producir gran cantidad de carne debido a su prolificidad. O sea, vaya, para que tengan una idea, pueden lograr 8 veces la carne producida por una vaca. Bueno, por kilogramo de peso vivo de la reproductora, claro. Uf, qué complicado de explicar y de entender, ¿no les parece? Los partos múltiples son bastantes. Son más múltiples los partos que solo, ¿entiendes? Casi todas las chivas paren 2 animales. El parto por cría es eficiente cantidad. Yo vi un parto que lo atendí yo de 5. Y las fotos estaban ahí arriba, no sé si darán. 5, pero hubo que ayudarse a la cría. La chiva tiene 2 tetas y eran 5 crías. Le dábamos leche con pomo. Y ellas están con las madres un mes. Al mes ya se cierra, el crío se tranca al mediodía y se ordeña a la madre por la madrugada. De hecho, hemos ahondado también en la cría artificial. Este gran campeón reservado nacional fue parte de las crías artificiales que nosotros hemos logrado. Vale la pena porque de esto depende un grupo de cosas, de esto depende la economía familiar, de esto depende los ingresos al Estado, de esto depende un grupo, hasta allá cerramos con 140 casos médicos atendidos a través del beneficio de esta leche. La producción de leche caprina, fundamentalmente, las ventajas que tiene, que es una leche muy saludable,
fundamentalmente para niños, aquellos que no toleran la leche de vaca. Sí, es muy nutricional, muy digestiva. Incluso aquí nosotros entregamos leche para los niños intolerantes que no toleran los otros tipos de leche, que se recoge para ese tipo de niños. Esta leche previene contra la osteoporosis, contra la anemia, es muy saludable. Convierte, o sea, tiene la vitamina B, lo tiene como betacaroteno puro, por eso es una leche más blanca, más digerible. Y cuando la consumen, estas personas no le crean el problema que le crean la leche de vaca con la digestibilidad o la ingestión del glóbulo graso. Además, se sabe que la lactosa que está presente en la leche de cabra no crea problemas alérgicos como crea la leche de vaca. Nosotros copiamos diario, cuando están en las cabras resentinas, 200 y pico litros de leche se lleva para la industria. Sin contar el consumo animal, que hay que agregarlo, porque las cabritas están tomando. A través de Balcán, que es la industria que comercializa con la empresa, nosotros se la vendemos y ellos se dedican al procesamiento, a la pasteurización, a todo el proceso. Lamentablemente no hay una cultura muy amplia en Cuba sobre eso, de que los médicos, por ejemplo, receten esas leches. Conocemos de lugares, digamos, yo conozco un trabajo que hacen en Ciego de Ávila y otro en Bayamo, en el hospital pediátrico, donde hay médicos que indican esas leches. También conozco de que en Artemisa, la empresa Los Naranjos diariamente destina 40 litros de leche para atender niños con problemas. Y en La Habana también, aquí mismo en La Habana hay fincas, hay productores que tienen asociados niños con problemas que vienen a comprar la leche. También en los derivados de la leche, como el queso, el yogur, también son muy codiciados fundamentalmente en el mundo entero. Esto es prácticamente algo novedoso en Pinar del Río. Se conoce Pinar del Río siempre como una tierra de cultivo de tabaco y no solo de ganadería. Hemos entrado, digamos, a ganar espacio en el tema del conocimiento a través de todo el mercado internacional que nos visita, sobre todo por el atractivo turístico y demás del sitio. Bueno, hemos querido prácticamente acercarles a ellos un poco más de lo que ya están habituados y acercarle a nuestra población algo de lo que quizás no conozcan o de lo que no prefieran por el tema del olor y sabor de la leche. Nosotros tenemos muy temprano en la mañana, después de los deños. El primer deño se obtiene a las 6 de la mañana, después de una hora y tanto que se conserva la leche en los predios de los deños, se reciben directamente aquí en el laboratorio. Las pruebas iniciales sobre todo se basan en su concentración, o sea, densidad de la leche. La segunda se basa en la acidez. A partir de ahí nosotros vamos a conocer con qué tiempo disponemos para toda la elaboración del queso. Y lo primero que hacemos es medir densidad y medimos entonces la acidez de la leche, el pH. A partir de ahí comienza su pasteurización. Estamos hablando de una pasteurización que de inicio obtenemos el gas metano de nuestro propio biodigestor y se procede entonces a termizar la leche. Es muy importante añadir que no es lo mismo hacer un queso maduro que hacer un queso fresco y pretenderlo hacer pasar por maduro. Para hacer un queso maduro se necesitan ciertos tipos de bacterias que son los que van a permitir que el queso conserve su calidad durante muchísimo tiempo. Que el queso de cabra siempre se va a mantener durante toda su vida útil manteniendo un mismo color. El queso de cabra no varía, dado la caseína que contiene en su leche, siempre va a ser de color blanco. Si hubiese en algún momento alguna mezcla de otra leche, en el futuro se va a conocer, porque no es homogénea, no se homogeneiza la leche de cabra con alguna otra. ¡A comer! Estamos hablando del segundo alimento que más versiones tiene a través de la historia. El primero es el vino, el segundo es el queso. A partir de ahí obtenemos hasta 5, 7, 9 variedades de queso que se pueden ir variando sus sabores en el largo del tiempo o en el deseo que quiera el cliente como tal. Nosotros hemos pretendido principalmente usar las finas hierbas que obtenemos dentro de nuestra propia parcela y bueno, algunas cosas que sea identitaria que nos define a Pinar del Río. De este tipo de queso no se puede encontrar en ninguna parte del mundo. Nadie tiene huevita de Pinar excepto Pinar del Río o Cuba y tienen que venir a Viñal a probarlo porque es aquí donde se hace. ¡A comer! Por eso invitamos a que lo descubran. Es sencillo, es sencillo, asequible y sobre todo
y siempre pretendemos que nos devuelvan la cabra que se esconde detrás del queso. Si la encuentran, que la devuelvan. Las cabras, por lo general, paren después de 5 meses de gestación sin la asistencia de los productores. Puede haber dado algún parto distóxico, pero generalmente es paren solos. Los caprinos son animales sumamente prolíferos. Yo vi un parto que lo atendí yo de 5. Con la obtención de leche de cabras, el país garantiza un importante programa social. Fundamentalmente para niños aquellos que no toleran la leche de vaca. Un productor no debe descuidar las edades de las crías por la sencilla razón que tiene que buscar los animales ideales para continuar la reproducción caprina. Como también es importante seguir el tiempo de los reproductores, tanto hembras como sementales. Por lo regular, en el caso del caprino, la hembra presenta su primera actividad reproductiva entre los 6 y los 7 meses y el macho demora un poquito más. Pero básicamente depende de la época de nacimiento que hayan, en su época de nacimiento y en el nivel de manejo y de alimentación que ellos hayan tenido. Es posible que también la prolificidad, el número de animales que nazcan producto de un parto, influya en la aparición de la pubertad, porque las ganancias de peso y los pesos al nacimiento de estos animales son ligeramente inferiores. Y esto provoca que haya un ligero retraso en la aparición de la pubertad. Bueno, aquí la estamos incorporando a los 12 meses. Nosotros nos llevamos los animales a los 90 días por una nueva desarrollo. Hasta ahí lo tenemos a los 12 meses. Y empezamos a incorporar por la edad a los 12 meses, pero por el peso y la talla. Y lo devolvemos a las naves donde son. Esos animales salen con un número para arriba, vuelven a su nave, se lo incorporamos. Estamos incorporando 70, 80 animales por año a la reproducción. El otro lo dejamos hasta que no tenga ese peso, no lo incorporamos, porque después puede traer problemas a la hora del parto, se quedan con una talla más bajita y no producen. Lo mismo con un animal que esté alto ya para la reproducción. Así dijo un chivo que iban a matar. No me arranquen el cuero para hacerlo sonar. Aquí lo estamos teniendo hasta los 8 años, 8 y 9 años. Porque estamos haciendo un trabajo con ella, mientras más atrás sea ese animal, está mejor genéticamente. Y lo estamos aprovechando para sacarle hembras y machos con el tema de la mejora genética. A mí particularmente me gusta todo, pero me gusta ver nacer el cabrito, no sé. Lo veo tan, tan pequeñito, pero a la vez tan defenso. Enseguida, al ratico, no pasan 20, 30 minutos, se para, quiere mamar de su madre, tan activo. Llevo muchos años trabajando con ella y los amo por eso, porque no sé, esa rusticidad y ese acople que tienen a este medio donde ellos viven. En el año 2002, Regino Rodríguez Hernández solicitó tierras en usufructo y fue con la crianza de cabras como se inició en la ganadería. Poco a poco, el campesino cienfueguero diversificó el rebaño con la incorporación de cerdos, ganado vacuno y creó su propia base alimentaria en la finca Carolina. Por ejemplo, nosotros somos el 50% de los cultivos varios de nuestra cooperativa, ahí entre la ají y pepino, col, tomate, que somos muy fuertes en eso. También tenemos granos como el frijol, el maíz. El esfuerzo y el trabajo de Regino, uno de los mayores productores de leche de cabras de la Perla del Sur, le han devenido importantes frutos e incluso encuentros inesperados. Sí, claro que le pudiéramos decir que gracias a las cabras me abrieron las puertas para llegar a conocer a Fidel. Sí, se puede decir que sí. Eso fue a raíz de un recorrido que hizo Lugo Font, mandó hacer un inventario de las moreras. Fidel se interesó en la producción de las plantaciones de moreras, que al tomar un video en ese momento de una plantación que había aquí, que la habíamos dejado para semillas, Fidel se interesó y mandó a tener un encuentro, que pusiéramos de acuerdo para un encuentro. Y de ahí ya empezamos a tener contactos de trabajo, después. Ya no solo fueron las cabras ni la morera, después fue el sacha hinche, la stevia. Entramos en vínculos de trabajo en varios temas, la titonia, la acerola. Entonces
Ya llegamos a tener varios encuentros de trabajo en diferentes momentos. Nuestra sociedad está envejeciendo. Y él nos decía, los jóvenes que se queden, que van a tener dos y tres viejos a su cuenta, personas mayores, necesitan alimento. Y por esta vía de las cabras van a poder tener la leche, el yogur, el queso. Y hacía falta fortalecer para en el futuro tener una alimentación segura para esos ancianos. El trabajo es fuerte y agotador, pero solo así Regino puede asegurar al pueblo carne, leche y proteínas, tal y como se lo prometió a Fidel. Sí, quizás todo cubano siempre quiso tener esa posibilidad, no solo de tener los encuentros que estuve, solo hasta de tocarlo, de verlo de cerca. Eso ha sido, el que lo ha logrado ha sido un orgullo, yo no soy una excepción. Tanto se han estudiado las cabras que los productores logran obtener de los pequeños rumiantes leche o carne, según sean sus objetivos en cuestión. Por ejemplo, en casa nos inclinamos más por la leche. En el caprino, la reproducción se maneja en función del propósito productivo. Si el propósito productivo es leche, lleva un manejo reproductivo, y si el propósito de producción es carne, lleva otro manejo reproductivo. Si el propósito es producir leche y deseamos producir leche durante todo el año de manera estable, se debe realizar una campaña de inducción del estro entre los meses de febrero y marzo, y una campaña con cubriciones por suelo natural entre los meses de agosto y septiembre, de manera que ocurran partos en dos épocas, destetes en dos épocas, y la producción de leche se mantenga estable durante todo el año. Después de estudiar la genética y la reproducción, se me antoja pensar en la posibilidad de preparar animales para feria. Sí, sí, son cabras que deben responder a determinados patrones raciales y, por lo que me han adelantado, exigen manejos especiales. Pero sinceramente, creo que no me será difícil, ya que me gustan tanto los chivos. Así, algún día quizás pueda presentarme en Rancho Boyeros con un ejemplar de calidad como lo hacen otros productores del país. ¿Qué creen si hacemos el intento?